Buenos días humanidad. Hoy les traemos una entrega que es sobre Polygon. Han escuchado sobre Polygon. Por ahí hay algunos tweets de Santi Siri y de la comunidad hablando sobre Polygon, que es muchísimo más económico hacer las transacciones y recomendaciones para migrarnos a esa parte para justamente hacer eh, pues intercambio de bienes, compra venta precisamente. Y por ahí hay un grupo que se llama Peer to Peer. De UBI, voy a poner el, el enlace abajo, donde pueden ustedes unirse para empezar a comerciar cualquier producto que tengan de manera local o internacional y utilizando UBI como método de pago. Entonces, para eso, dado que los costos del gas en Ethereum son muy altos todavía, aún cuando el GUI, eh, o sea, el gas, eh, ha bajado radicalmente, sigue siendo muy caro por el precio de ETH. Sin embargo, Polygon permite alrededor de un de mil veces más económico que el costo de transacción entonces está buenísimo y hoy vamos a ver una, un documento que hizo una guía que hizo Javier un miembro de la comunidad eh, sobre los pasos que hay que seguir para crear la red o bueno más bien perdón para unirnos a la red de Polygon y para enviar nuestros eh, UVIs de Ethereum a Polygon. Entonces, vamos a seguir la guía paso a paso. Aquí estoy compartiendo el documento para que el, este video sea una forma de eh, ver cómo se hace y tengan la guía para ustedes lo quieren. Si tienen alguna duda, pueden ir directamente a ella. Entonces, comencemos. Bueno, entonces, ¿qué es Polygon? Polygon es un innovador proyecto en el que, a través de una red compuesta de varias capas, se intenta lograr una escalabilidad masiva en Ethereum, añadiendo además interoperabilidad entre los blockchains de diferentes proyectos. Bueno, ya dijimos para qué sirve antes, un eh, costo muchísimo menor que con la red de Ethereum. ¿Qué necesitamos? Tener UBI para pasarlos a la mainnet de Polygon, ETH para cambiarlos por Matic y una cuenta de Metamask. Que, o sea, que la que tienes para Proof of Humanity te sirve perfectamente. Un, una consideración es que si tú tienes eh, Trust Wallet o Wallet Connect, esta guía está hecha para MetaMask. Sin embargo, deberían servir los mismos pasos para cualquiera de estas dos eh, wallets distintas. Y bueno, un poco más de información. Aquí pueden leer lo que, lo que decía, que es alrededor de mil veces más barato el costo de transacción. Bueno, empecemos. Primero hay que agregar en la RPC que es la red uh, de, de Polygon a nuestro MetaMask para poder interactuar con ella entonces primero nos vamos aquí a nuestro MetaMask y le damos en donde dice Ethereum Mainnet bajamos y le damos Custom RPC y entonces ahí ponemos en Network le vamos a poner Matic Mainnet yo ya lo tenía lo quité justo para pues poder enseñar todo el proceso y bueno, vamos a ponerle https. Aquí está. En dos puntos diagonal diagonal rpc-mainnet.maticvigil.com. Justo ahí lo están viendo. Chain ID 137. Símbolo Matic. Block Explorer es explorer.matic.network. Y le damos save. Y podrán ver que ya tenemos la Matic Mainnet. ¡Woo! Bueno, entonces ya tenemos nuestra red de Polygon. Y ahora lo que hay que hacer es irnos a la página de wallet.matic.network. Que yo ya la cargué aquí. Entonces, esto es lo que les va a aparecer. Y podrán ver ahí que se pueden conectar con la wallet que tengan. Eh, vamos a hacer el proceso con MetaMask. Entonces, les va a pedir que firmen que quieren conectarse con esta página, con este sitio, o en este caso con esta eh, parte de la blockchain. Entonces le damos firmar y vamos a poder entrar. Entonces aquí nos dice que, ah, bueno, hay que agregar el token de UBI a Matic. Entonces le ponemos Universal Basic. Income. Nos va a aparecer. Ahí lo ven. Bueno, entonces le damos en los tres puntitos a tu metamask y le damos a token. ¿Okay? Perfecto. Uh, ¿Qué más? Por aquí agregar UBI, que es el punto 3, que ya lo hicimos. De ahí... Paso 4, transferir. Perfecto, vamos a la acción. Ahora nos vamos al bridge o al puente. ¿Cómo nos vamos al bridge? Le damos aquí en Apps y dice Matic Bridge. Entonces ya nos está reconociendo nuestro, eh, la red en la que estamos conectados de Ethereum y nos dice a nuestro balance que tenemos de Eth y que queremos cambiar hacia la red de Matic. Entonces vamos a cambiar... Eh, 0.01 Yo creo que es suficiente Porque Con, con Matic 0.0001 Me parece haces bastantes cosas Entonces creo que 0.1 O sea 27 dólares a precio de hoy Sería suficiente para empezar Porque un Matic anda como en 1.70 Ahorita Entonces sobrado para 0.01 y le damos transfer. Entonces dice aquí que moving funds, o sea, vamos a mover nuestros fondos de Ethereum a Matic, que este proceso va a tardar entre 7 y 8 minutos, que lo que no está soportado es la delegación a validadores en la red de Matic, la delegación se hace en la red de Ethereum, esto no nos importa en este momento, lo que queremos solamente es mover nuestros fondos, así que le damos continuar. Y nos está pidiendo que vamos a pagar alrededor de 4.31 dólares de gas para completar el depósito. Esto porque ahorita estoy a 16 el güey. Entonces, transfer mode, POS bridge, tata, estimate transaction fee, sí, le damos continuar. Esto solamente denle a continuar. Inmetamask, ah, Punto 1 punto es que tenemos que cambiarnos a la red de Ethereum justo en este momento. No lo hagan antes, háganlo aquí. Entonces, ya que nos cambiamos, continue. Y ahora sí, firmamos nuestra transacción. Entonces, el gas, esto por favor siempre háganlo. A mí me ha salado de, de muchas cosas el ponerle el advance. En algunas ocasiones. Me ha salido ahí el, el que Metamask me está tirando un weight como del 5 y jamás va a pasar. Entonces, bueno, eh, vamos a apagar esto, confirmar. Bueno, mientras, pueden poner ahí en los comentarios si tienen alguna duda, si tienen alguna iniciativa que les gustaría escuchar, alguna propuesta, algún proyecto que haya en la red de Proof Humanity o de UBI para que también la podamos aquí abrir en el canal. Vamos a estar haciendo entrevistas a ciertas personas muy activas de la comunidad y hacia también otras personas que tienen una trayectoria profesional y personal encaminada totalmente a los objetivos de desarrollo sostenible, al, al ingreso básico universal que cubre la gran mayoría de, de los objetivos y hacia los criptocomunes, que es justo esta parte de las DAOs y del manejo colectivo de los, de los fondos y de las decisiones. Entonces eh, vamos a ir haciendo este tipo de entrevistas para traer a Proof of Humanity personas que con las cuales nos podamos seguir inspirando, con las cuales podamos trabajar y crecer eh, este ecosistema. Bueno, muy bien. La transferencia está en proceso. Eh, dice que puede tomar entre siete y 8 minutos. Ya pasaron un par de minutos. Esperemos que se complete pronto. Bueno, ya quedó la transferencia. Ya están nuestros activos en la red de Matic. Entonces, aquí pueden ver que en Matic ya tengo 0.010. Ahora, aquí hay una cosa. Eh, yo me equivoqué por un 0. Entonces, una de las recomendaciones que Javier hace justamente es que... Enviemos 0.001F. Con esto va a ser suficiente porque comprarás 1.4658 MATIC y cada transferencia te va a costar 0.0001 MATIC. Entonces, con haber enviado 0.001, podremos hacer 10.000 transacciones en MATIC. ¿Mm? Sí que es suficiente. Eh, yo envié un cero más, así que ahora voy a poder hacer 100.000 transacciones. <laughs> Me va a durar toda la vida. <laughs> pero bueno, eh, eh, la verdad es que igual Matic es un, es un buen token. No es consejo de inversión, pero por ahí sirve que, que vayan investigando al respecto. Eh, ¿Cuántos Ubis tengo que enviar? Los que tú quieras, pero la recomendación es que envíes de una vez la mayor cantidad posible porque pues ahí es donde vas a hacer tus transferencias entre personas y, y si no te va a salir muy caro que envíes, por ejemplo, ahora 50 y luego que envíes 100, o sea, mejor de una vez envías, no sé, por ejemplo, 500, como dice Javier aquí, o envías lo que tengas y, y, y pues así ya empiezas a hacer transferencias eh, a, a que estés gastando gas, porque eso es lo importante, No estamos cambiando a Polygon por el costo del gas, no por otra cosa, entonces eh, considéralo. Bueno, entonces ya tenemos aquí, ahora yo lo que hice fue cambiar Ether. Lo que hay que hacer es hacer el mismo proceso pero con UVI. Entonces, acá me paso, busco UVI Universal Basic Income. Y entonces hacemos el mismo proceso y voy a enviar todo Así que transfer y bueno, repetimos. Aquí puse este parte del video porque los costos son distintos, solamente como para que no se asusten, así es, y listo, hay que pagarlo. Aquí nos está saliendo que Matic nos está pidiendo gastar nuestros UBIs, esto es parte del proceso, no se espanten, lo que básicamente esta parte de la transacción es que le está diciendo que gaste la cantidad que estoy diciendo que, que voy a enviar y así el contrato inteligente tiene la capacidad de actuar por nosotros. No se preocupen. Fui víctima de mi propia recomendación. Eh, la recomendación que hago es que siempre editen el Metamask para que no les pase justamente esto que no hice. Y es que se puso un güey de 15 cuando el güey está en 21 en este momento. Y pues he, he estado viendo que ha bajado a 17, 18, pero no vi que bajara a 15. Entonces, bueno, aquí lo que me está diciendo es que la, la, la transferencia va a tardar entre 9 y 16 minutos. O puede que esto lo haga hasta mañana, que, que baje nuevamente el güey a 15. Entonces, bueno, por ahí consideraciones, la verdad es que la variación en precio de dólares, digamos, eh, no, no hace diferencia, son centavos. Pero la diferencia de tiempo sí es importante. Así que que no, que no les pase como a mí. Bueno, pues ya tenemos la transacción también de los UBIs. Entonces vamos a ver el siguiente punto que es hacer un swap de lo que tenemos de Ethereum a Matic. Y entonces nos vamos a QuickSwap. QuickSwap.Exchange. Aquí vamos a seleccionar nuestro ETH. Y en esta parte buscamos Matic. Ya lo tenemos. Y ponemos eh, 0.001 y nos va a dar lo que les dije hace ratito. Entonces, ah, nos tenemos que cambiar a la red de Matic. Entonces, tururum. una vez en la red de Matic, hacemos switch conectual, conectarnos. Va pedir, nos va a pedir que firmemos nuestra, que nos conectemos. Conectar. Bueno, entonces una vez que estamos conectados, ahora sí le damos a probar primero porque es la primera vez que vamos a, a cambiar F por Matic. Bueno, eh, sí, ustedes Y como pueden ver, aquí nos está pidiendo muy, muy, muy bajito. Así que confirmar genial como que yo aquí tenía un poco de matic y vamos a cambiar swap entonces le damos swap nos va a pedir la transacción esperamos y se pende pero ya nos está diciendo que ya tenemos. Bien, genial. Entonces ya tenemos nuestro MATIC. Entonces, ¿qué otra cosa queda por hacer? Enviar. Por ejemplo, ya te vas a hacer una transferencia. Una persona te va a decir, oye, quiero 500 UBI por este café, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Nos vamos desde nuestra wallet y le damos send. Y aquí ponemos la recomendación es copiar y pegar. La, la dirección que, que te estén dando y entonces vamos a, vamos a hacer una, una, un ejemplo entonces le ponemos aquí los hay que cambiar matic y lo cambiamos por uvi y entonces le quiero enviar 500 y listo le doy a enviar y ¿Sí? eh, voy a pagar la transferencia y listo no lo voy a hacer porque <laughs> pero me entendieron bueno bueno entonces eso fue todo esperamos que les haya sido de utilidad que les haya gustado el video eh, si tienen alguna duda escríbanla aquí en el video en la, los comentarios o nos pueden escribir también en los grupos de telegram que estamos por mudarnos a discord entonces justo les voy a poner aquí eh, la actualización del enlace a discord Estamos probando el servidor para que no haya ningún, ningún error y tener retroalimentación antes de compartirlo a toda la comunidad y pues que todos podamos interactuar en un solo servidor en vez de tener múltiples canales de comunicación de Telegram. Entonces, que, por ejemplo, tal vez no sabías que había este peer-to-peer -peer de Telegram. Entonces, tenerlo todo en un solo lugar facilitaría mucho todas nuestras interacciones y también puede reconocer las personas que te pueden ayudar y directamente tener un canal ahí en el discord de ayuda pero bueno más sobre eso después que tengan bonita tarde